Los monos por muchos años han sido un atractivo de la parroquia Misahuayí. Los monos trajimos nosotros, yo y mi ex marido, trajimos de la selva, donde la raza que son de los guaraní. Ellos cogían con la cerbatana, bajaban a los monos adultos y como estaban con los niñitos encima, ellos tomaban a los monitos y ellos los criaban. Por tal razón, al ingreso de este lugar turístico se construyó un monumento de este animal. Los turistas para ellos es una locura de ver a los monos todos ahí amontonados. En el monumento, el mono en una de sus manos sostiene una cebolla. Según los habitantes, de esto representa una acción que realizaba, que era exprimir la verdura para sacar el líquido y usarlo como repelente. La cebolla... Se acostumbraron ellos a, a frotarse en el cuerpo, es como un repelente para ellos. Y por eso le han puesto la cebolla, porque a ellos les gusta bañarse con la cebolla, es como que fuera un repelente para ellos. Igual, cuando ellos les roban un detán a un turista, toditos los monos se reúnen todos y toditos se flotan el detán. Por tal motivo es que se decidió colocar al mono con la cebolla, porque representa el mono peco de Misawagyi. Las autoridades buscan llamar la atención de los turistas y con ello mejorar la economía de las familias de la parroquia y por ende del cantón. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón Noticias al Día.